Hello, Mario. Good evening. Hello, teacher. How Qué are you today? good. How about you? Excellent, teacher. A ver, a ver. Súper. Qué bueno que le fue bien. And thank you for being on time. Miren nada más. Se nota que nos gusta recibir clases. Excelente. Thank you. Sí, Mario, de casualidad, ahorita aprovechando que pues todavía no han venido los compañeros, ¿tiene alguna pregunta con algún ejercicio o duda? Sí, fíjese. Tenía dudas con lo de la plataforma. Ah, tell me, ¿qué pasa? What happened? Vamos a ver si puedo entrar ahorita. A Era ver, sí. en la era digamos era en la vamos a ver en el medio test. Vamos a ver en ese caso, en el midterm. A ver qué pasó ahí. Let's see. En el E. En la B. Oh, en la B. Ok. Vamos a ver. Filled in the Okay. blanks. Okay. Aquí. ¿Sería parte Yes. 1 o parte 2? Vamos a ver. Aparte dos. Vamos a ver entonces la parte 2, what it says. Welcome for the ones who are joining us. Ahí, bienvenidos, ¿verdad? A los que se nos van uniendo. Ok, ahorita parte 2, complete the following conversations with simple present. Entonces aquí ya me dice, ¿verdad? Oh, ya veo. Ok, entonces. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar más que todo el do, ¿verdad? Ajá. Por Sí, ejemplo. esa era la duda inicial que tenía, que creí que era con el verbo to be, pero después entendí que era con el auxiliar. Exactly. Cuando tenemos este simple present, cuando le digan simple present, así nada más, sí, sería solo el do. Pero es diferente si le llegan a decir, mire. Simple present, uy, lo escribí mal. Simple present with be. Oh, Okay. with be. Así, Okay. o simple present, ¿qué? With the verb to be. Los dos están bien. Sí. Okay. Ahí sí. Entonces, si le dicen simple present with be, ya sabe. Is, am, Okay. and are. Okay. En esta parte es así, miren, solo do and does. Por ejemplo, tenemos number one, where you work, ¿verdad? Where do you ¿Cuál? work? Excelente. No, así aquí ya solo necesitábamos el empujoncito. What about the second one? What he do exactly? Okay. What does he do? Exactly, very good. And the last one, where does she to school? Where does she to school? Go to verb. Go. Exactly. Aquí es para que nos confundamos porque como ve que estamos usando she, posiblemente ahí nos vayamos en la oración y digamos, no, pues goes, ¿verdad? Pero no, porque ya tenemos does. Veamos a ver qué tal, mire, ¡tachán! Listo. Ahí, eso sí que las de la parte 1 no las tenemos completadas, pero la parte 2 súper bien, ¿ya ve? Excelente. Thank you, teacher, very Ya much. sabe, ya sabe, para eso estamos. And thank you for letting me know, porque la idea es de que, pues sí, ¿verdad? Nos estemos ayudando. Ok, uy.
Listo. Okay, guys, welcome to your class. Welcome and thank you for being on time here. Ya tenemos, how much? Tenemos, ay, es que no me aparecen todos. Ahí está. 10 participants. Wow. Excellent. Okay, guys, how are you? ¿Cómo están? Today is Wednesday. Ya estamos en miércoles, ¿verdad? A ver, aquí ya veo a Gladys, Alfa, Mario, José, Isaac, Jonathan, Morena, Gerson, and Gloria. Oh, and Jolman, who is joining us. Perfect. Muy bien, guys. Así como estábamos viendo hace ratito, estábamos viendo un ejercicio de la plataforma, ¿verdad? Ahí súper, súper, súper necesario. Me gustaría saber si hay alguien más que esté teniendo problemas posiblemente con la plataforma, o bueno, no problemas, sino que tal vez estemos estancados con algún ejercicio en específico. Así que, tell me, this is your moment. Tell me if you are having some issues with some exercises. Y así los podemos resolver juntos, together. Si no, pues ya saben, ¿verdad? La pregunta o el espacio siempre está abierto para ustedes. Así que si, por ejemplo, ahorita, pues no tienen una pregunta, pero la tienen después, ahí me la hacen saber. Súper tranquilos. Okay, guys, welcome to your class. Today is Wednesday, March 9th, 2022. Ya estamos en 9 de marzo. Imagínense. Listo, pasamos para acá. Entonces, today is your class number 9. Tenemos la clase número 9 y vamos a ver un short review de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Por ejemplo, estuvimos hablando sobre los demonstratives, ¿verdad? Los demonstratives, que estos nos ayudan a identificar específicamente cuándo vamos a utilizarlos, ¿verdad? O cuándo queremos señalar un objeto, que pueda que los tengamos cerca y pueda que no los tengamos cerca, ¿verdad? También algo súper importante es about the one and ones, ¿verdad? Que eso sí lo vamos a estar viendo el día de hoy. Así que, welcome to your class. Y ya saben, any question, let me know. Comenzamos todavía con el review, ¿verdad? About the demonstrative pronouns, en donde nosotros dijimos que tenemos estos de acá, ¿verdad? Listo. These, that, and those, right? Entonces, recordando, this means este, ¿verdad? For example, nosotros sabemos que vamos a utilizar this cuando estamos sosteniendo un objeto en específico, pero que es uno solo, singular, y está near, close to me, está cerca. Entonces, ¿qué es lo que tengo más cerca? Bueno, tengo mi teléfono, entonces yo diría this cell phone, este teléfono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es uno solo y está cerca. Seguimos con these, que ya es un poquito más alargado y hacemos un sonido como de abejita, ¿verdad? Así, zzz, zzz, cuando pronunciamos esta S. No siempre nos tiene que salir, no se preocupen. Esto es más que todo para que nos vayamos adaptando. Así que si hacemos el sonido un poquito más alargadito, nos va a funcionar. Entonces tenemos these, right? Y este es plural, o sea que ya utilizamos these cuando es plural, pero está cerca, ya es más de uno. En español viene significando estos, these, estos. Entonces, algo que yo tenga así bastante, pues no. Pero digamos que tuviera 5 celulares y los tengo, ¿qué? En mis manos. Yo diría these cell phones. Ya plural, estos celulares. ¿Qué más? That. Eso. ¿Por qué digo eso?
es algo que es singular y está lejos. Por eso decimos eso. Por ejemplo, yo digo, no, pues ese río. En inglés diría that river. ¿Ven? Utilizamos that. And finally, those. Este es plural y también está lejos. Traducción al español, esos, ¿verdad? Esos. Y yo puedo ver, no sé, a muchos perritos juntos y yo digo, ay, those puppies, esos cachorros, ¿verdad? Y ahí lo tenemos, cuando utilizamos cada uno de ellos. Esto es as a short review. Seguimos. Esto ya es lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Cuando los utilizamos, por acá está. ¿Sí? Vemos los ejemplos en singular. This is a red pen. Plural. These are blue pens. Cuando nosotros queremos decir esto es, estos son, entonces podemos utilizar el verbo to be. Pero ¿qué pasa con el verbo to be? Que si utilizo this plus a verb to be, si sabemos que es singular, voy a utilizar is. No puedo decir que these are, porque sabemos que this lo utilizamos con un singular. What about these? Ahí sí puedo decir these are, porque estamos hablando en plural, más de uno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Demonstrative adjectives. This, así nada más. Miren, this pen is red. These pens are blue. Estos, ¿qué? Lapiceros son azules. Sabemos entonces que cuando tenemos un demonstrative adjective es solo el adjetivo this, these, those and that plus noun. Pero si ya nosotros tenemos que agregarle un verb, así como lo estamos haciendo acá, se convierten en demonstrative pronouns. Esto no lo tenemos que revisar o profundizar el día de hoy porque lo vamos a ir viendo más adelante, así que no se preocupen. Un tip o un detalle así aparte es que vemos también esto, lo del here and there. ¿Por qué tenemos aquí here and there? Porque nos va a ayudar a entender mejor el this and these. Recordemos que el this and these tienen esto de que es cuando están cerca de nosotros. Por eso tenemos here, aquí, ¿verdad? Luego tenemos there, ahí, lejos, there. Entonces, that and those podrán ser usados. Hasta ahorita espero que vayamos bien. Y aquí tenemos algunas imágenes ilustrativas para que veamos cuándo podemos utilizarlos. Miren, this book, solo un libro. Está cerca y está, ¿qué? Lo tengo prácticamente en mis manos, ¿verdad? Here and it's close. What about these books? Here and it's close. ¿Qué significa? Que está aquí cerca. Miren, pero ¿qué más? Tenemos varios juntos. These, plural. That book, there. No close, no está cerca. Está lejos. Those books there, but it's still no close, no está cerca. Ya saben, ¿verdad? Si tenemos alguna pregunta, háganmelo saber. Ahora sí, ya llegamos a lo bueno, que sería el one and once. But before this, pero antes de esto, me gustaría saber qué tanto se nos está quedando este tema de this, that, these and those. Así que para eso, guys, comenzamos con una short practice ahí para comenzar a despertarnos, ¿verdad? Y me gustaría que todos aquí en el chat me comiencen a escribir, por ejemplo, ¿qué les iba a decir? Una oración, no es una oración, pero podría ser un ejemplo utilizando this, that, these, and those. Me van a utilizar mínimo dos. Dos de estos. Vemos que son cuatro. Vamos a utilizar solo dos. Ahí ya lo están utilizando. Muy bien.
Vamos a ver. What about the others? Tengo exactly 18 participants. Así que espero un mínimo de 17 mensajes por acá. Hasta ahorita solo tenemos this car, este auto. Muy bien. This house. Excellent. Esta casa, ¿verdad? A ver, what about? En el caso de house, muy buena oración, pero vamos a recordar una cosita. House lo vamos a escribir así, ¿verdad? House. Ahí creo que fue un error de spelling, de deletreo. A ver, this book is amazing. Luis Pérez ahí le agregó el compliment. Alfa dice, these apples. Excelente. This, Gustavo quiso decir. Vamos a ver por acá, Gustavo. This is my pet, ¿verdad? Creo que le faltó el is. Esta es mi mascota. Pero de ahí todo perfect. This is my favorite t-shirt. Excellent. Esta es que mi camiseta favorita. Super. This table. Muy bien. That hat is new. Those dogs are hungry. No, hay que darles comida a esos perritos. That cell phone. Very good. This is my book. En este caso, this is también el verbo to be, my ruler. Si dijéramos solo this ruler, estuviera perfecto. Pero ya cuando le agregamos my, ya necesitamos modificarlo para decir esta es mi regla. Bien. This is my dog. Super. This is my pencil. Muy bien. This is an English book. Super. This house. Excelente. Those are my sneakers. Those are my sneakers. Los tenis, ¿verdad? Muy bien. No, si hasta ahorita, todo excelente. What about these last two messages? Those boats. Muy bien. Esos botes. This is my ruler. Super, Gloria. Thank you. Ahí lo tenemos. No, pues ahí ya está cubierto. Hasta ahorita vamos bien. Sabemos cuándo usarlos y eso me tranquiliza. A ver, ¿qué me dicen por acá? These are my parents. Excelente. Cuando queremos presentar a alguien, ¿verdad? Ahí lo utilizó muy bien, Gerson. Si usted quisiera presentar a sus padres, usted puede decir, hi, these are my parents. Muy bien. Ahora sí, pasamos a lo que pueda llegar a causarnos un poco de confusión, que pues yo estoy segura que ustedes lo van a manejar de la mejor manera. Tenemos cuándo utilizar one and ones. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña explicación. We use one and ones when talking about choosing or having more than one option. ¿Qué nos dice acá? Utilizamos uno o unos, ¿verdad? Así lo vamos a traducir. Cuando estamos hablando sobre que escoger, choosing, escoger o tener más de una opción. Opción, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una pequeña conversación. Is that your car? And then letter B says, which one? The red one or the blue one? ¿Ven eso? Le está preguntando cuál, which one? ¿El rojo o el azul? The red one or the blue one? Ahí hay una situación en donde se tiene que escoger una opción. Entonces viene la letter A and says, the red one. Y luego viene, finally, letter B and says, yes, it is. The red one. Miren, simple. Solo utilizamos el one que lo podemos utilizar después del
del demostrativo o lo podemos utilizar después de un adjetivo, ¿verdad? Ahí los vamos a estar utilizando. ¿Será que alguien tiene una pregunta? ¿Sí? Prácticamente el one y el one sustituyen al nombre. Viene siendo similar, sí. Podría ser como que nos ayudan a identificar algo, sí. Prácticamente sustituir el nombre. Se como podría no decir. Volver, para que no se vuelva a mencionar de lo que ya se está hablando. Exactly. Sí, mejor no lo pudo haber dicho. Y aquí ya vamos a ver entonces el ejemplo. Muy bien, buena observación, Jolman. Me confundí ese tema. No, ya ve que para eso hacemos las preguntas. Qué buena observación. Por ejemplo, tenemos aquí cuándo los podemos usar. La manera singular y la manera plural. Algo que quiero que veamos antes de ver eso que me estaba diciendo Jolman es cuándo lo tenemos de manera singular. Nos damos cuenta que mientras lo usemos de manera singular, no vamos a utilizar once. Vamos a utilizar one, ¿verdad? Solo así, one. Entonces, vamos a ver la pregunta. La pregunta nos está diciendo prácticamente how much is, y vamos a ver el objeto, ¿verdad? How much is, recordamos que es ¿cuánto cuesta, verdad? How much is, ¿cuánto cuesta? Entonces, si lo tenemos nearby, si lo tenemos cerca, ya podemos ir haciendo así, miren. How much is this necklace? How much is this necklace? ¿Ven? Y luego viene y dice, this one. This one, tal cual lo decía Jolman. En lugar de decir this necklace, ya decimos this one. ¿Vemos? Para no repetirlo. Pero en este caso, hemos utilizado necklace before. Entonces, el artículo ya ha sido utilizado antes, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. How much is this necklace? This one. Ahí está. Jolman, de casualidad quería decir algo, vi que encendió su micrófono. Sí, mira, y como ese sustituye como al sustantivo que ya se ha mencionado, pero sería correcto también sí decir el sustantivo en vez de one. Claro que sí, nosotros incluso lo podemos utilizar en español, por ejemplo, sí. ¿Cuánto cuesta este collar? Ya puede decir este collar y ya lo menciona. Sí, claro que sí se puede. Otra cosa, por si también teníamos la duda, si lo podemos decir sin haber introducido el sustantivo antes. Claro que sí. Por ejemplo, podemos estar platicando, pero esto se da de manera presencial. Por ejemplo, estamos platicando y usted me dice, no, pues necesito que me ayude a ¿qué? A cortar los tomates que tengo por ahí. Entonces vengo, los busco y ya le digo, these ones, incluso si usted no me hubiera dicho a cortar los tomates y yo le hubiera dicho, no, pues, what about these ones? ¿Qué hay de estos, verdad? Y usted está cocinando y todo y usted me dice, pues, ayúdame a cortar los vegetales o algo. Entonces vengo, tomo los tomates y yo les digo, what about these ones? ¿Qué hay de estos? Estoy mostrándoselos. Entonces, en lugar de decir, what about these tomatoes? Yo le estoy diciendo que hay de estos, ¿verdad? Y se los muestro. Usted puede verlos y ya no necesitamos cómo introducirlos a la plática. Así que claro que sí se puede. Sí se puede sin haberlo introducido como tal en la plática. Si nosotros los mostramos, ya la otra persona los puede ver y ya no habría ningún problema. Pero sí, por lo general son introducidos con anterioridad en la plática. Seguimos en ese caso. This necklace, ¿verdad? Oh, how much is this necklace? This one. Listo. What about if it is far? Si está lejos. How much is that necklace? That one. Está lejos. Entonces me están diciendo ese collar. Ya lo veo desde lejos y le digo, that one.
that one. And si estamos utilizando which, vamos a ver, por ejemplo, yo me dijeron, what about, how much is that necklace? Y ya le digo yo, which one? Which one? ¿Cuál? ¿Cuál de todos los collares? Ahí hay qué. Ahí hay una opción, ¿verdad? Tenemos que elegir. Entonces, viene y responde, no, pues, the blue one. The blue one. También, si volvemos a lo que estábamos preguntando, the necklace, si lo podemos volver a repetir, claro que sí. The blue necklace. Sí se puede. Pero se va a escuchar más con one and ones. Sí. Entonces, the blue one. Ya le dice, no, pues, it's $42. Simple. Hasta aquí espero que vayamos bien. Si no, pues ya saben, pueden interrumpirme. Seguimos con la parte plural. Sabemos que cuando tenemos de dos a más objetos, ya podemos utilizar ones, ¿verdad? Ones and ones. ¿Qué vamos a cambiar también? La pregunta. Si vemos plural, ya vamos a decir how much are. Ya decimos, si está cerca, how much are these earrings? These ones. ¿Ya ven? Estos que pendientes. Far, those earrings. Those one, ya los señalo, those one. Y si ya queremos, miren, ya vimos los pendientes, pero yo no sé exactamente cuáles son. Ya les pregunto, which ones? Y ya simple y sencillamente me dice una característica. The yellow ones. Oh, ¿qué? They are $18. Cuestan $18. Vemos cómo podemos identificar cuándo utilizar one en ones, ¿verdad? Principalmente dependerá si nuestro objeto es singular o plural. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Teacher. Tell me. ¿Podría repetir la pronunciación de one y ones? Claro que sí. Es más, usted lo dijo a la perfección. One, one. And once, once, once. Which ones? Which ones? Así. One and once. Ahí ya le pronunciamos la S. And let's see, what about this? Oh, aquí ya pasamos a otro tema, no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Esto nos va a ayudar a que nosotros comencemos a creernos vendedores. El día de hoy ustedes son vendedores. Van a vender lo que ustedes quieran vender. Pero ¿qué vamos a estar utilizando? Esto, este cuadro, simple. Ustedes se van a presentar como van a la tienda, ¿verdad? Hi, y la otra persona le va a decir, ah, hi, what do you need? Vamos a poner ese vocabulario, ¿verdad? Por si acaso. What, uy, what do you need? De esta manera, what do you need? ¿Qué necesitas? O otra cosa es, what can I do for you? Esta está más como polite, ¿verdad? Está más educada. ¿Qué puedo hacer por ti? What can I do for you? Y a la otra persona, ¿qué? Ya le puede decir, ah, necesito comprar esto. Y a la otra persona le dice, mira, tengo, I have these options. I have, ¿qué? These options, ¿verdad? Oh, options for you. Y ya le puede ir mostrando y así, y ya la otra persona le dice, ok, ya comenzamos a preguntar questions about the price. How much is it? Y ya vamos viendo, pero la idea es que en nuestra mini conversación estemos utilizando estos de aquí. This, that, and those. Y digamos one and ones. Lo demás is up to you. Utilicen su creatividad. Vamos a ir viendo cómo lo podemos hacer. Yo voy a estar viajando en cada una de sus salas tratando de ayudarles. Y les voy a mandar esta imagen
para que se vayan, ¿qué? Ilustrando, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer grupos numerosos también para que se puedan ayudar. Oh, ¿qué me dice? Hubiera dejado las preguntas. Oh, ¿quieren las preguntas? Of course. Mire, creo que por aquí las tengo. No sé si las... No. Ok, le voy a dejar entonces las preguntas por acá. Mire. What can I do for you? ¿Verdad? O what are you looking for? ¿Qué es esto? ¿Qué está buscando? Así lo podemos utilizar. What can I do for you? What are you looking for? Recordemos que cuando estemos haciendo esto, más que nada vamos a poder, ¿qué? Vamos a poder hablar con la persona, vamos a utilizar vocabulario básico que ya tenemos. Y ya luego, ¿qué? Nos convertimos en vendedores y finalmente nos despedimos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna otra pregunta, guys? Ok, eso lo tomaré como un posiblemente en la sala. Así que, guys, vamos a estar entre 3 a 4 personas en los grupos. Vamos a estar platicando. Ahí la conversación tiene que ser entre 2 personas. Y ya luego, pues, ustedes pueden ir viendo cómo le van agregando, ¿verdad? Lluvia de ideas, brainstorm. Y ya después acá me van a venir a demostrar qué es lo que hicieron en su conversación. No tiene que ser demasiado larga. Quédense un paso a la vez. En ese caso, guys, si no tenemos preguntas, yo los estaré viendo en las breakout rooms. Ahorita le damos click on join. Nos estamos uniendo. Nos vamos uniendo. Ahí vamos. Excellent. A ver, listo. Thank you. I'll see you in the breakout rooms. Ahí vamos. Excelente. Ahorita les comienzo a subir la imagen. Vamos a ver qué tal. Gladys, ¿de casualidad le aparece el mensaje para que se una? ¿O le gustaría que se lo volviera a enviar? Posiblemente se lo necesite volver a enviar. What about now? Tal vez ahora sí le aparece. Ok, entonces en ese caso me iré a ver las demás salas. A ver si ya le, si le puedo poner. O si no, ahorita ya la voy a descargar. Disculpen. ¿Lo vas a compartir tú o yo lo hago ahorita? No sé si pueden ver ya. Ahí se ve. Ok. Vaya. Si quieren, comiencen ustedes dos. Vaya, ¿y qué vamos a vender o qué? Lo que está ahí. No sé, podría ser algún carro o una casa. Vaya, digamos que es una. Son camisas, va. De Netflix.
Vaya, este... yo puedo ser la persona que la compra. Pero no sé quién lo vendería. Hola, yo entiendo que, bueno, creo creo que estoy preguntando como que el precio va, pienso yo. Ajá, yes, sí. That one? Yes, that one. The blue one or yellow one? The blue one. Oh, it's $42. Oh, well. But for you, it's 40. Oh, well. I like it. Okay. Thank you. Qué mala, Jaycee. ¿Por qué? Porque se lo está dando a $40. Mire, cuando usted me habló, yo me estaba saliendo de acá. De casualidad, ¿tenían alguna pregunta, guys? Porque así, por eso me regresé, porque me estaba saliendo, ya me estaba justo saliendo y escuché que me dijeron teacher y me regresé. ¿Verdad que solamente sería preguntas? Esas dos preguntas y uno puede inventar cualquier producto, ¿verdad? Claro que sí, todo está a su creatividad, chicos. Entonces ustedes van viendo el producto que quieren utilizar y pues ya lo demás va por añadidura. Ustedes pueden ofrecer un servicio, bueno, pero creo que producto les va a quedar más para los one and ones. Así que sí. Thank you, teacher. Ya saben. No sé si mis compañeros tienen alguna otra pregunta. Creo que no. Ok, entonces voy a ir a ver otros grupos y a ustedes los dejo ahí trabajando, ¿verdad? Van súper bien. Thank you. Ya saben. Ok. It's your turn. Hello. Tan, 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 tan. What's going on here? What do you need, teacher? Ay, ya estamos en plan vendedores, right? Muy bien. Es que vengo acá y no les escucho nada. Y yo digo, ¿será que ya producimos? ¿Ya terminaron? Sí, hicimos una par de prácticas con Marlon. Eso. Con muy bien. Entonces, si ya tienen el producto y todo, súper. Podemos seguir practicando porque pues me lo van a llegar a decir allá. Así que, ajá. Pero... ya pueden elegir, por ejemplo, saben que tenemos un vendedor y tenemos a customer, ¿verdad? Tenemos un cliente. Entonces, lo que podemos hacer es de que, pues, aquí hay tres personas. Pueden ver qué dos personas van a llegar a hablar sobre
ese diálogo que hicieron, ¿verdad? Entonces, ahorita pueden como decidir cómo le vamos a hacer y ya cuando regresemos, ya están listos. ¿Les parece? Ok. Ok, súper. Con tranquilidad. Vale. ¿Vas a vender tú? Se acaba de venir un cliente ahorita. Ah, ok. pues ahora tú. I need to choose, I need to bank, to one chair. ¿Cómo dice? I need one chair. I need. How much is the chair? La camiseta que Dios iba a tener. Ah, which? T-shirt. Which one? Así es. That one. That one. Ah, está más lejos. No va. Sí, es cierto, es plural, va. This. That es esa. Esa. Pues sí, pero que no dijo ella que ese es el plural, pues. No, el plural son los de abajo, el this, el dos, el this. Ah, esta es que está cerca. Ajá. También. Ah, pues es the one. Ajá, sería el which. ¿El which one? Ajá. Va, hagámoslo otra vez, usted, porque... Oh, I prefer. For this. Ajá. And I is my prefer. No. Yo le estoy diciendo que le puedo hacer un descuento. Uh-huh. Ah, okay. But I can a discount for this Puma. Ah, okay. For me, I seems to me, me parece. Uh-huh. Uh-huh. And you, Gloria? I have le voy a preguntar. You have this option for me? Options. Uh-huh. What do you prefer? Uh-huh. Yes, the price. It's $2. Okay. Va. Ensayémosla para. Entonces sería, hi, what do you need? Hi, I need some apples. Those ones? Yes, those ones. How much are they? It's $2. Okay, I see, entendí. Eso sería todo. Okay. Estamos listos y preparados. Esperemos que sí. ¿Para qué? Okay. Ah, vaya, o sea, con este cuadro que está aquí, vamos a formular una conversación de una venta. Puede ser el que vende o el que compra. Entonces, ahorita uh-huh. vamos a una compra, venta, compañera, para que me seguí. Uh-huh. Vaya, hey. Ya se va a acabar el tiempo. Hi, welcome back. Ustedes vi que ya estábamos regresando. Estaban listos ya para hablar un poquito about this.
Eso, vamos a ver qué hay de los demás. Ahí ya vienen. Súper. Súper, súper, súper. Voy a necesitar esta breakout room para ver cómo nos quedaron los grupos. Sé también que algunos no han tenido internet. No se preocupen. Esto es más que todo pues una práctica para que vayamos ahí tratando de crear oraciones y también platicar con nuestros compañeros, ¿verdad? Platicar en inglés. Así que eso, ya llegamos todos. Súper. Entonces, para eso era esta práctica. Ahí ya estamos todos, ¿ok? Welcome back. Ya estamos listos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que procede? Miren, voy a compartir mi pantalla acá para que vayamos viendo por lo menos esta imagen que es con la que se han estado guiando todos. Así que, pues, ahí se las dejo para que la vayamos viendo. Me gustaría escuchar qué. Vamos a escuchar, ¿será que podemos con los 6 grupos? Lexi. Vamos a ver primero con grupo número 1. Y si usted dice, no, pues no sé cuál es el grupo número 1. Era el de Karim, Mario y de Marlon. ¿Será de que estaríamos listos para pasar? Compañeros. Yes. Yes. Excellent. Siempre estamos listos, ¿verdad? Muy bien. En ese caso, chicos, ya podemos ver. Por ejemplo, necesitamos a un vendedor, a seller, and also a customer, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes piensen, ¿quién va a ser el seller and the customer? Tal cual ustedes lo ensayaron. I am the customer. Súper. I start. Cuando quieran. Okay. Good evening. Good evening, Marlon. What do you need, Marlon? I need tissues. How much are tissues? And which one? The blue, the red one. The red ones. Ah, okay. Karim, do you like the shoes red? Yes, I love those, but in red. How much the ones, Mario? Repeat, please. How much are this one? Okay, it's 41 Bitcoin. Oh, okay. Finish, teacher. Okay, I am sorry. I understand my English is bad. No, it's not bad. No se preocupen. ¡Wow! ¡Qué buena presentación! Me gustó porque hablaron los tres. Además, pues ahí pusimos diferentes monedas. ¡Wow! Estuve sorprendida. A ver qué me dicen por acá. Me dicen, ¿lo hicimos mal? ¡No, Marlon! ¡Lo hicieron perfecto! Miren, una cosa es, yo les voy a decir algo. No se sientan mal por tener acento. El tener acento nos hace muy inteligentes porque eso significa que manejamos más de un idioma. Entonces, nosotros podemos manejar un idioma y decir que lo hablamos aunque tengamos acento. Todos tenemos un acento, incluso en español tenemos un acento. Creo que si platicamos con una persona de otro país y esa persona ha estado en mucho contacto con salvadoreños, rapidito dice, no, pues tú eres de El Salvador. Tenemos acento, incluso en el mismo país, en un país tan pequeñito, tenemos acento. Entonces, pues, por obvias razones, también vamos a tener acento en inglés. Así que no se preocupen. Eso está válido. Ahí me dice Jaycee que está bueno. Sí, está bueno. No se preocupen. Nunca se sientan mal por tener acento. O si alguien más les dice, no, pues es que no te entendí. Ya venimos y le preguntamos, how many languages do you speak?
¿cuántos lenguajes hablas? Y ella les va a decir, no, pues uno. Ah, entonces, ¿quién es el inteligente aquí? Pues ustedes, guys, así que no se preocupen. A ver, ¿qué me dicen? Sí, exacto, y es que sí, hay que agarrarlo con humor. Nunca se sientan mal por el acento. Eso está bien. Tener acento está bien. Entonces, seguimos con grupo número 2. Este grupo número 2 creo que tuvieron problemas de conexión. Así que me gustaría saber, chicas, si hicimos y logramos hacer una conversación. Y si no, pues it's okay. En este grupo número 2, lo siento, se me olvidó mencionar los nombres. Tenemos a Alfa y a Gladys. Okay. Problemas de conexión y lo estuvimos practicando, pero no estábamos pasamos. No se preocupen, chicas, eso pasa, por eso es que les dije, porque he visto que han tenido bastante problema ahí en su conexión, así que es más que entendible, pero me alegra que estuvieron platicando. A ver qué me dicen acá. En Morazán los guacales les llaman pailas. Para los de San Salvador las pailas van debajo de las tazas de café. Eso no sabía, mire, que las pailas, según pues en la capital, van debajo de las tazas de café. No tenía ni idea. Aprendí algo nuevo. Sí. Wow, en Morazán. Sí, lo de los guacales lo confirmo, porque bueno, yo no soy tan de allá, pero en un tiempo estuve viviendo en un pequeño lugar de San Miguel y sí, utilizábamos bastante guacales y pues aquí también en Usulután se utiliza. Así que sí, les puedo dar fe de eso, de que sí, en Oriente se utiliza mucho eso de guacales. Muy bien, entonces continuando, chicos, vamos a ver, vamos a hacer un grupo más, vamos a ver si se puede. Sé que el grupo número 3 estuvo trabajando súper, súper hard. En este caso teníamos a Gerson, Isaac, Jaycee en Jolman. A ustedes, chicos, a ver si se pudieron poner de acuerdo, ¿quiénes pasarían? Démosle a Jaycee. Eso, están listos. Excelente. We are ready. Eso, you're ready. Muy bien, cuando quieran. ¿Qué va a llevar? Ah, vaya, ¿quién va a vender o va a comprar aquí? No sé. Si quiere yo. Solo una. Sorry. Ah, no hay problema. Solo una cosa ahí. Teacher. A ver. Ese que a mí me había puesto en el grupo 2 de primero, de ahí me pasó para el 3. Sí, lo que pasa es que como también tuvo problemas de conexión, cuando ustedes se salen o lo saca la plataforma, pues no sé específicamente en qué grupo lo dejé. Así que por eso creo que ahí hubo esa confusión. Pero si usted logró platicar con sus compañeros, súper. Si no se pudo, pues no hay problema. Esto es una práctica. Así que está bien. Bueno. Entonces, chicos, cuando ustedes quieran. Ok. Good evening. What can I do for you? Good evening. I am looking for jeans. Jeans. I have a lot of kind of jeans. Oh, well, how much is that jeans? That one? It's 25. Oh, well, do you have more colors? Yes, I have the blue one or yellow one? I am looking for light blue. Yes, I have this the
this type of color? Oh, well, how much is it? This is 42. Oh, well, it's expensive, but I love it. Okay. This is all, teacher. Thank you. ¡Bravo! Había apagado mi micrófono porque tengo mucho ruido acá, pero sí, excelente. Muy bien hecho, chicos. Me gustó que estuvimos metiendo bastante vocabulario como a lot of, ¿verdad? A lot of jeans. También podemos decir many kinds of jeans. O también podemos decir simple y sencillamente así, many kinds of jeans. Muchos tipos, ¿verdad? Many kinds. Muchos tipos de jeans, que serían pantalones o muchos pantalones, a lot of jeans. Muy bien, chicos, estuvieron introduciendo vocabulario nuevo, estuvieron introduciendo que expensive, esa palabra les quedó súper bien, no, pues that's expensive, no lo voy a comprar. Pero ¿qué pasó? No, pues le encantó tanto que dijo, no, pues los voy a comprar. Muy bien, no, excelente, lo hicieron súper bien. Me gustaría, ¿creen que tenemos tiempo para un grupo más? Tal vez, vamos a ver. Sí, ¿verdad? Vamos a escuchar grupo número 4, en donde tenemos a Adonías, a Gustavo y a Morena. ¿Será que sí se puede, guys? Claro que se puede. Eso, así se debe de contestar. Muy bien, chicos, cuando ustedes quieran comenzar, háganlo. ¿Está la vendedora? A ver, who's gonna be the seller? El vendedor. Nos falta la vendedora. Ah, no, ¿quién es el que tenía la tienda de zapatos? Camisas. Entonces no. Ahí es que ya nos quedamos. Vendedor. Ahí nos quedamos. Ah, pues no. Entonces ahí tenemos otro vendedor, ¿verdad? A ver, okay, chicos, cuando quieran. Entonces yo vendo. Súper. Bye. Hi. Bueno, sería en la mañana. Hi. Good morning. Good morning. What do you need? How much is this? Is this shoes black? Which ones? One is. The shoes black. They're $19. $19, okay. El cliente satisfecho. Súper buen precio. Lo compro. Excelente. Estaba en oferta. No, pues ahí lo tenía que tomar. Súper bien, chicos. No, pues ahí ya teníamos que de zapatos, imagínense. Hemos estado de cincho. De cincho. Suéter. Wow. No, pues era buen negocio. Estoy segura que tenía ganancias. Sí, sin duda. Sin lugar a dudas. Otra cosita que me gustaría como recalcar ahorita que estamos hablando de esto es que cuando nosotros hablemos sobre un artículo en específico, por eso nos ayudan estas intervenciones, vamos a cambiar el color primero y luego el artículo. Eso fue lo único que pude ver. Sí, en lugar de decir eso, es decir black shoes. Those black shoes y ya eso está listo. Eso es normal porque nosotros, pues en español nosotros decimos los zapatos negros, pero en inglés cambia. Así que pues eso no es ningún problema. Y ya lo vemos y pues se resuelve. Excelente. Sí.
Black shoes, eso es todo. De ahí todo súper bien, guys. Entonces, chicos, pues el día de hoy pues no hay muchas preguntas, supongo, porque tenemos un tema que lo estuvimos repasando prácticamente en profundidad. Me gustó mucho, me gustaron ver también sus interpretaciones y pues comentarles que esto sería todo por el día de hoy. Me tocaría verlos entonces hasta mañana, tomorrow Thursday, para ahí vernos la próxima clase. Entonces, chicos, por el día de hoy eso sería todo. Have a nice night and I'll see you tomorrow. Nice. Bye. Good night, teacher. Good night. Take care. Bye.